Muy buenos días. Nos encontramos en el taller de postulación del concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú, el cual será llevado a cabo por Andrea Orellana, especialista en innovación pública. Sin más preámbulo, procedo a darte pase. Adelante, Andrea. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por asistir a este taller de postulación para el concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú. El objetivo de este taller es poder mostrarles un poco cómo es el proceso de postulación en nuestro sistema en línea, ¿no? Para que puedan familiarizarse un poquito más, cómo es el acceso. Sin embargo, vamos a hacer un pequeñito repaso sobre el concurso, algunos objetivos y los requisitos principales. Ok, perfecto. Vamos a hablar rápidamente del concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú. Esta es una iniciativa promovida por el programa ProInnova del Ministerio de la Producción, que en esta oportunidad apuesta por el desarrollo de la innovación en las entidades públicas para atender estos grandes desafíos. Para contarles un poco más del concurso, el concurso se ha organizado en dos grandes fases. La primera fase está orientada a todo lo que es la determinación del desafío público como tal, y la segunda fase está orientada al desarrollo de las soluciones a estos desafíos. En la primera fase tenemos abierta la postulación para las entidades públicas del Poder Ejecutivo, también gobiernos locales y gobiernos regionales. Estas entidades van a postular con problemas públicos que hayan identificado previamente y que requieran ser atendidos mediante soluciones innovadoras. Una vez que presentan su postulación, vamos a realizar una preselección de hasta 15 entidades públicas, las cuales van a participar en el programa de entrenamiento intensivo para definir desafíos públicos. Es decir, este programa los va a ayudar para transformar ese problema en un desafío, algo más específico, que tenga objetivos mucho más claros y que nos lleve de manera más directa al desarrollo de una solución innovadora. Al finalizar este programa de entrenamiento intensivo, se van a seleccionar cuatro desafíos públicos finales, que son los que van a promover la realización de la fase 2. En la fase 2, ProInnovate está destinando un presupuesto de 800 mil soles para cada una de las soluciones a estos cuatro desafíos públicos. En la segunda fase, vamos a convocar a un concurso mediante un formato de innovación abierta, ¿no? Enfocado en llamar a entidades privadas como MIPYMES, que presentarán propuestas de soluciones a estos cuatro desafíos públicos finales. Una vez que pasen todo el proceso de selección y tengamos identificados a esos desarrolladores de las soluciones, empezará todo el proceso de construcción de la solución, el cual se dará, si bien es cierto, a cargo de este actor privado, también tendrá un acompañamiento de la entidad pública dueña del desafío, que podrá ir guiando, facilitando, dando información y también promoviendo un intercambio de conocimientos entre ambos actores, para que logremos tener una solución innovadora y una implementación inicial de esta solución, es decir, llegar a un piloto de esta solución. Bien, ¿quiénes pueden participar en esta fase, en esta primera fase del concurso? Para ello necesitamos o necesitan ser una entidad pública como ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos locales y gobiernos regionales. Cabe resaltar que la entidad participante, la entidad solicitante, debe demostrar que cuenta con las facultades para trabajar sobre el problema que están postulando, ¿no? Esto lo podremos ver en algún documento de organización, algún documento de gestión que tenga la entidad que indique que tiene la facultad para trabajar sobre el problema propuesto. Por otro lado, ¿qué necesitamos para postular? Básicamente tener un problema público previamente identificado, ¿no? Es decir, que tengamos algún diagnóstico previo, ya sea por algún estudio, un informe, consultoría, etcétera, donde ustedes ya hayan identificado un problema y nos puedan detallar algunas características, como por ejemplo, una descripción inicial general del problema, cuál es la población que se ve afectada con este problema, en qué territorio se presenta, entre otras características que nos puedan permitir entender el problema que postulan. Por otro lado, también queremos ver qué impacto tiene, es decir,
que nos cuenten un poco sobre la importancia y magnitud que tiene esta problemática. También que nos comenten un poco cuáles serían esos potenciales beneficios que traería solucionar mediante innovación esta problemática. Asimismo, es muy importante que la información previamente descrita se sustente en data, en estadística, en información cuantitativa, cualitativa, que nos permita ver un poco más a detalle de dónde, digamos, se origina, ¿no?, esta problemática, cuál es ese sustento que está detrás. Asimismo, les pedimos que nos puedan contar un poco sobre experiencias previas de abordaje del problema, es decir, cómo ha estado trabajando la entidad para poder solucionar la problemática, ¿no? O problemáticas similares. Asimismo, nos pueden contar si es que se tienen experiencias en otras entidades, en otras regiones o en otros países de abordaje de este tipo de problemas, ¿no? De esa manera también vamos viendo este potencial innovador que tiene la problemática descrita. Asimismo, como les mencionaba anteriormente, es muy importante que nos puedan dar información del documento y numeral que indique que la entidad tiene las facultades para trabajar, para abordar esta problemática, ¿no? Hay diferentes documentos de gestión en los cuales podrá estar indicado esto, y eso es muy importante ya que necesitamos acotar muy bien el desafío que se va a trabajar y la problemática que se va a trabajar dentro del ámbito de acción de la entidad, ya que los recursos tienen un límite y también el tiempo en el que vamos a trabajar todo este proyecto. Por lo tanto, es muy importante que sea algo que esté dentro del manejo y campo de acción de la entidad. Finalmente, y es muy importante además conocer la prioridad que tiene el trabajo o el abordaje de esta problemática para la entidad, y por ello les pedimos que nos puedan dar o nos puedan indicar algunos otros documentos que tuvieran que nos indican que este tema es de prioritaria atención para la entidad. Por ejemplo, pueden tener metas institucionales, algunos planes, ya sea políticas, normativas, que nos demuestre que la entidad está realmente comprometida en trabajar este proyecto. Por otro lado, esta postulación deberá estar acompañada de un equipo técnico que estará conformado de al menos 4 o hasta máximo 6 integrantes, ¿no? Asimismo, es importante resaltarles que el equipo técnico tiene que estar compuesto en su totalidad por personal de la entidad pública, ¿no? Acá les pedimos que el equipo esté conformado por personal, digamos, que pueda tener algún conocimiento sobre la problemática, algunos conocimientos en temas de innovación, mejora, estadística, etcétera. Hay una serie de conocimientos ahí que se detallan en el formulario. También aquí, y este es uno de los puntos importantes que creo que ha sido una pregunta recurrente, es que el equipo técnico debe tener o debe estar sujeto a un régimen laboral con la entidad, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos hablar de tres de los regímenes más comunes que tenemos en las entidades públicas, por ejemplo, el 276, 728, el régimen CAS, ¿no? Esto nos va a asegurar que el equipo técnico acompañará todo el proceso de este concurso, tanto desde la determinación del desafío como el desarrollo de la solución. Por ello es importante que sean personas que cuenten con un régimen laboral con la entidad, que tengan un contrato, digamos, a un plazo mucho más a largo plazo, valga la redundancia. Por otro lado, se les recuerda que es importante y por ello está asociado al tema de de estar sujeto a un régimen laboral, que todos los integrantes del equipo técnico estarán participando en todas las etapas del concurso, ¿no? Por ello es muy importante que estén, digamos, en todo el proceso. Bien, ¿qué beneficios accedemos al participar en este concurso? En primer lugar, que las entidades preseleccionadas van a participar en un programa intensivo que se va a dar bajo un formato en bootcamp sobre temas de innovación pública que los ayudará a definir los desafíos. Este programa va a estar dirigido por una entidad educativa especializada y otorgará constancias a todos aquellos que concluyan de manera satisfactoria el programa. Asimismo, todos estos equipos que concluyan el programa, el bootcamp, van a contar con desafíos de innovación. ¿Qué quiere decir? Independientemente de ser uno de los 4 desafíos públicos finales que pasarán a la fase 2,
Todos los equipos que participen en este programa ya habrán construido desafíos, lo cual les va a permitir buscar otras fuentes para financiar o desarrollar la solución innovadora. Asimismo, ProInnovate va a financiar la implementación de las soluciones para los cuatro desafíos públicos finales. Como les comentábamos al inicio, en la fase 2 tenemos 800 mil soles destinados para cada uno de los cuatro desafíos públicos finales, para lo cual se va a convocar a un concurso bajo un formato de innovación abierta, en lo cual MIPYMES podrán presentar propuestas de soluciones a los cuatro desafíos públicos finales. Asimismo, es importante resaltar que esta dinámica del concurso va a potenciar la colaboración público-privada y sobre todo vamos a mejorar la relación Estado-ciudadano, ya que brindaremos soluciones más efectivas que van a ser construidas en base a las necesidades de nuestros ciudadanos. Bien, para presentar las postulaciones podemos ingresar al sistema en línea desde la web de ProInnovate o directamente a nuestro sistema ingenius.proinnovate.gov.per. Más adelante vamos a ver cómo es la interfaz de nuestro sistema para que ustedes se puedan familiarizar. Bien, algunas fechas importantes. Nuestras postulaciones están abiertas desde el 3 de septiembre y cerramos el próximo 15 de octubre a la 1 de la tarde. Aquí es muy importante recordarles que el sistema se va a cerrar de manera automática a la 1 de la tarde, por lo cual les pedimos que puedan enviar sus postulaciones con tiempo, que puedan subir su documentación con tiempo. Vamos a ver ahora cómo es este proceso en el sistema y recordarles también que podemos ir avanzando. Una vez que creamos el formulario, podemos ir avanzando con llenar la información y esta se irá guardando para que ustedes lo puedan completar. Finalmente, tenemos una fecha más de webinar de preguntas y respuestas, que será el día de mañana, 11 de octubre a las 10 de la mañana, por si tuvieran alguna duda o alguna aclaración que necesiten hacer. Finalmente, les dejo acá el enlace para la información del concurso y nuestro correo desafíospúblicos@proinnovate.gov.pe. Recordarles que mediante este correo también nos pueden hacer llegar sus dudas, consultas o algún tema que estén tuviendo con el llenado del formulario para poder asesorarlos, apoyarlos y que puedan concluir con su postulación. Bien, entonces, antes de continuar a mostrarles el formulario, quisiera ver si es que tenemos alguna duda o consulta. Pueden levantar la mano o si no, hacernos llegar sus preguntas mediante el chat. A ver, tenemos una consulta de Rasem Alexander. ¿Quién llena el formulario? El coordinador del equipo. Sí, muchas gracias por tu consulta, Rasem. Efectivamente, el coordinador del equipo técnico será el que creará y llenará el formulario, ¿no? Será el encargado o la encargada que podrá brindar toda la información mediante el formulario, subirá los anexos como la carta de presentación, ¿no? Y pondrá toda la información y será el encargado de enviar la postulación. A esta persona, al momento de crear su usuario en nuestro sistema, y al momento de enviar su postulación, le va a llegar un email de confirmación que ya se recibió su postulación, ¿no? Bien, tenemos otras consultas. A ver, Mercedes nos consulta, dice, ¿son 800 mil para cada problema público que pasa en la fase 2? Correcto, se van a destinar 800 mil soles para cada uno de los cuatro desafíos públicos finales. Ojo, acá este financiamiento se va a dar en la fase 2, para la cual lanzaremos sus propias bases, tendrá obviamente sus propias características, sus propios requisitos, y acá serán las MIPYMES las que presentarán las propuestas de soluciones y obviamente pasarán por todo un proceso de concurso para ver quiénes son finalmente los que van a trabajar el desarrollo de la solución, ¿no? A quienes finalmente se les va a otorgar el financiamiento. Bien, por otro lado, tenemos otra consulta de María del Rosario. Nos dice, equipo técnico es máximo 6, incluyendo el coordinador. Correcto, María del Rosario. En las bases nos indican que dentro del equipo técnico tenemos una figura que es el coordinador y
ya forma parte del equipo técnico. Por lo tanto, si tuviéramos un coordinador, digamos, tenemos 5 espacios más para los otros miembros del equipo técnico. Bien. Por otro lado, a ver, Wilfredo nos consulta, ¿la problemática es general o está segmentada en áreas específicas? Bien, Wilfredo, para esta convocatoria, la temática, digamos, o los temas es totalmente abierto, ¿no? En esta convocatoria no estamos colocando algún tema de prioridad o, digamos, no está englobado en algo, ¿no? Está abierto a todos los sectores, a todas las entidades públicas, como mencionábamos, para que puedan presentar las problemáticas que ellos mismos han identificado, ¿no? Así que no hay ninguna restricción ni tampoco ninguna preferencia por algún tema o segmento en particular. Es totalmente abierto. Por otro lado, tenemos una consulta más de Racem. Nos dice, la entidad, al llenar el formulario, ¿cuántas ideas son? 3 como máximo. Correcto, Racem. Nuestro formulario nos permite colocar información de hasta 3 problemas públicos que hayamos identificado, ¿no? Asimismo, cabe resaltar que la entidad puede presentar más de una postulación, siempre y cuando esta postulación esté acompañada con equipos técnicos distintos, ¿no? Esto sobre todo porque en caso de que fueran seleccionadas, digamos, las 2 postulaciones de una misma entidad, el equipo técnico deberá atender todas las actividades del concurso. Por lo tanto, no puede haber una sobreposición de los integrantes, ¿no? Entonces, cada entidad puede presentar más de una postulación y en cada postulación pueden colocar hasta 3 problemas. Bien, tenemos una mano levantada de Carla Verónica. Adelante, por favor. Hola Andrea, ¿cómo estás? Una consulta. En la parte de cuando se tiene que sustentar con documento de que la problemática no está sustentada en un diagnóstico o algo, por Correcto. ejemplo, si se trata de alguna problemática de gestión pública, ¿no? Digamos, tiempos administrativos, participación ciudadana, etcétera, ¿no? Algo propio de la gestión pública. A veces no necesariamente está en un diagnóstico, ¿no? Puede que esté en un plan estratégico, en el PEI o en el POI, pero podría valerse ahí como sustento algún taller que se haya hecho o algún documento de algún gerente o área dentro de, por ejemplo, dentro del gobierno regional, donde se diga que ese es un problema sentido, repetitivo, ¿no? Y que digamos, que está trabando muchas cosas y que por ende eso podría sustentar de que es una problemática que se quiere postular dentro de las 3 opciones que nos dan. O necesariamente tiene que ser diagnósticos que son así aprobados, tipo los que están en el plan de desarrollo concertado, ¿no? O diagnósticos que se hacen para identificar brechas, ¿no? Etcétera. Claro, Verónica. No, en realidad cuando hablamos de diagnósticos hablamos de un tema general, ¿no? Sí es importante que haya detrás algún documento de sustento. Si, por ejemplo, ustedes desde una dirección, ¿no?, han elaborado un informe indicando que se tienen estos puntos críticos, ¿no?, y es además un informe elevado por la dirección, eso es válido, nos ayuda como sustento. Lo que no quisiéramos digamos, colocar algún tema de, sí, veo que es un problema la demora en la atención, ¿no? Que bueno, efectivamente quizás lo podemos percibir, pero no tenemos otra información detrás de sustento. Si ya tienen ustedes un informe interno, ¿no?, donde se indica algunas características, ¿no?, porque sea la demora, cómo está afectando, eso también nos ayuda. Es bueno también que por ahí puedan complementar, ¿no?, en el caso si tuvieran algún otro estudio adicional, ¿no? También se les está pidiendo que nos puedan poner información sobre qué se ha hecho para abordar la problemática. Entonces, todo ese globo de la información nos va a ayudar a entender el problema que se está planteando, ¿no? Entonces, pueden utilizar los informes internos que tienen, ¿no?, como un sustento que nos dé toda esa información, o si necesitan complementar con otra información, otras fuentes de información, también lo pueden hacer. Justo eso decía en las bases, ¿no? Que también se puede complementar con estudios, digamos, nacionales, que no Exacto. necesariamente, pero que digamos que hablan de la problemática de gestión pública en los diferentes niveles que hay, ¿no? Como fuentes secundarias, por decirlo así. Correcto. Ya, Sí, perfecto. totalmente, totalmente. Es súper válido Ya, ese gracias. documento. A ti, Consulta, Verónica. quería saber si la problemática tiene que Sí. ser asociado a la prestación del servicio, también puede ser, no sé, una problemática identificada y un proceso de apoyo, ¿no? Como la parte administrativa de la entidad.
Bien, Silvia, como les comentaba, acá no tenemos una restricción sobre la problemática. Lo que sí les recomendaría es prestar atención al sustento que se va a colocar, ¿no? Por ejemplo, definitivamente sabemos que los temas internos de una entidad pública van a terminar afectando al ciudadano, ¿no? Entonces, dentro de las características de la problemática, por ejemplo, ponemos población afectada, cuáles podrían ser esos posibles impactos. Entonces, será importante que ustedes, a partir de de ese problema interno, por así decirlo, que han identificado, puedan también sustentar o tengan la información de cómo esto termina afectando y cuál es la población, ¿no? Entonces, y cuáles son otros impactos. Entonces, se puede utilizar una problemática, pero recuerden que hay que colocar una serie de características. Bien, tenemos, a ver, un par de consultas más. El chat nos dice, María Cecilia, ¿quiénes ingresan al bootcamp? A ver, vamos, son dos consultas, ¿no? En primer lugar, tenemos acá en la fase 1 la postulación de las entidades públicas y va a haber una preselección, ¿no? De hasta 15 entidades. Estamos hablando de 15 equipos. ¿Quiénes van a ingresar, digamos, después de esta primera selección, ingresan al programa de entrenamiento? Entonces, vamos a tener el día 15 que cerramos la postulación, luego hay un proceso de evaluación muy riguroso que está guiado por expertos, personas externas a ProInnovate, que van a determinar además quiénes serán los preseleccionados y ellos participarán o serán beneficiarios del bootcamp. Acá también resaltarles que la participación en este bootcamp es totalmente gratuita, es como parte del concurso, así que los preseleccionados van a acceder a este programa y a la constancia al finalizar el mismo. Por otro lado, tenemos otra consulta que nos dice, ¿son válidos los contratos para de quinta categoría, me imagino, en el caso es de los docentes que nos contratan de marzo a diciembre? En el caso de que se requieren los meses de enero, febrero, podemos asumirlo de forma como servicio, categorías, mediante una declaración jurada. Bien, aquí más que nada lo que buscamos es que estén sujetos a un régimen laboral, ¿no? Si los contratos son, digamos, que tienen una fecha límite, ¿no? Estamos hablando de contratos que pueden culminar y no necesariamente vamos a asegurar la continuidad de ese equipo, ¿no? Entonces, digamos, todo el trabajo que realice la entidad y todo el equipo podría quedarse, digamos, en el camino. Entonces, por eso es importante que sí puedan acreditar que tienen una continuidad en la entidad. Bien, tenemos, a ver, una pregunta más del chat y luego pasamos a las consultas directas. Racem nos dice, ¿en el concurso se va a evaluar a todas las entidades públicas en uno solo o por niveles de gobierno como gobiernos regionales, locales? Ok, bien, Rosel, no, aquí todas las entidades públicas tenemos la misma evaluación, ¿no? Sobre todo lo que se va, el enfoque de la evaluación está en el problema que se postula, ¿no? Acá, digamos, la tipología no nos hace ninguna diferencia, la tipología de entidades no hace ninguna diferencia, acá lo importante será ver el sustento y la postulación que presentan, donde presentan el problema público. Así que está la evaluación a todos por igual. Tenemos dos manitos levantadas. A ver, María Cecilia, adelante. Sí, María Cecilia, creo que no está funcionando el micrófono. A ver, adelante. No, creo que está con algunos problemitas. Si no, sí, María Cecilia. No te escuchamos, no sale ningún sonido. Si no, en todo caso, si es que no está funcionando bien el micro, puedes hacernos la consulta mediante el chat para poder absolverla. Vamos con otra consulta que tenemos acá en el chat. Nos dice, ¿se mantiene la indicación que la modalidad de locación de servicios no se toma en cuenta para el equipo técnico?
Sí, correcto, Carla, ¿no? Acá, como les comentaba, es muy importante que los miembros del equipo estén sujetos a un régimen laboral, es decir, que trabajen, digamos, tengan un contrato a largo plazo con la entidad para poder garantizar su continuidad en todo el proyecto, ¿no? Es por ello que los locadores de servicios para esta convocatoria no podrán participar, dado, digamos, la necesidad de que haya toda esta continuidad. Tenemos otra mano levantada de Diana Príncipe. Adelante. Hola, ¿qué tal? Consulta, con respecto a la pregunta específica de si se ha realizado un proceso de mejora o uso de metodología de innovación sobre la problemática que se va a identificar o identificada, en el caso de que nosotros hayamos identificado la problemática, pero no se haya realizado algún proyecto de mejora al respecto, ¿es un criterio que podría descalificar la evaluación? Bien. Podríamos poner que no se ha hecho ningún proyecto de mejora al respecto, pero sí tenemos información sobre diagnóstico de la problemática, ¿no? Ya. A ver, acá sí, efectivamente en el formulario nos solicita información sobre, por ejemplo, la existencia de un laboratorio, equipo, unidad de innovación, que se da en algunos casos, o también, ¿no?, que nos puedan comentar qué procesos de mejora ha tenido la entidad, proceso en general, o algún tema de capacitación también en mejora de procesos, en innovación. Entonces, acá es muy importante que nos puedan colocar esta información para conocer, digamos, qué acercamiento, qué conocimiento tiene la entidad sobre trabajar temas de innovación, trabajar temas de mejora, el uso de ciertas herramientas, ¿no? Entonces, sí forma parte de un criterio para poder colocar una puntuación a la postulación, pero nuevamente, cuando hablamos de procesos de mejoras, no están necesariamente enfocados en el problema que ustedes están postulando, sino en general los procesos de mejora que haya podido realizar la entidad. También, ¿no?, se podría tomar en cuenta, por ejemplo, hay algunas entidades que han estado apostando en capacitar a su personal en temas de innovación, mejores procesos, entre otros. Entonces, eso también nos podría ayudar para saber que la entidad ha utilizado ciertas herramientas. Ok, entonces podríamos sustentar en este punto capacitaciones quizás que hayamos realizado en mejora continua, Correcto. alguna actividad que se ha hecho en la entidad, no necesariamente relacionada a la problemática, pero sí en otros procesos que podríamos haber trabajado. Correcto, Diana. Sí, Ya. acá lo que nos va a permitir ver es la capacidad de la entidad Ok, como tal ok, en ok. el conocimiento de estas herramientas, ¿no? Ya, y eso con lo que dice, cuenta con un laboratorio. Nosotros como entidad pública no tenemos un laboratorio como tal. Podríamos poner que no disponemos de ello, ¿no? No habría ningún Correcto, inconveniente. no hay ningún problema, porque acá estamos poniendo las dos opciones, ¿no? ¿Habrá alguna entidad que quizás sí tenga un laboratorio, una unidad? Coloca que sí, y sus procesos de mejora. En caso de que no lo tengan, eso no los descalifica, no les baja el puntaje. Lo que sí, claro, será importante que si no cuentan un laboratorio, nos puedan contar sus procesos de mejora, o viceversa, ¿no? Entonces, para ver un poquito en una de estas dos opciones el conocimiento de la entidad. Perfecto, gracias. No, a ti, Diana, muchas gracias. A ver, tenemos una consulta más en el chat. En el caso de los IETS, si los trabajadores estables son tres y los demás son de marzo a diciembre, ¿el equipo lo puede renovar para no perjudicar? ¿Cómo sería la renovación? A ver, no sé si estoy entendiendo muy bien la consulta, pero me dice que son tres miembros del equipo, digamos, que van a contar con que están sujetos a un régimen laboral y ustedes quisieran completar el equipo con los trabajadores que tienen un contrato a plazo fijo, ¿no? De marzo a diciembre. Ya, a ver, en el caso de esta convocatoria, ¿no?, la indicación es que los miembros del equipo técnico estén sujetos a un régimen laboral. Estamos hablando de todos los miembros del equipo técnico. Entonces, como les decía, no, la idea acá es que el equipo pueda acompañar todo el proceso del concurso. Entonces,
Si tenemos el caso de que parte de los miembros del equipo técnico va a llegar un momento en el que no van a estar, es como cargarle a los otros miembros para que, digamos, realice las tareas. Más allá del compromiso que sé que los servidores tienen, ¿no? Independientemente incluso de los plazos de sus contratos, digamos, legalmente no vamos a tener un sustento, ¿no? Sobre lo que van a continuar, porque legalmente su contrato va a llegar un momento en el que va a culminar. Entonces, claro, no vamos a poder continuar con todas las actividades. La recomendación que podría hacerle, en todo caso, es que el equipo técnico se presenta con los trabajadores que están sujetos a un régimen y en caso requieran el apoyo en el desarrollo de las actividades, porque seguramente trabajarán también a la interna con su entidad, pedirán información, pues estas otras personas también podrán involucrarse de esta manera indirecta con las actividades del concurso, ¿no? Pero dentro de lo que el concurso pide, tienen que ser personas que estén sujetas a un régimen laboral, ¿no? Sí, María Cecilia, tienes la mano levantada, Hola, adelante. creo que ya me escucha. Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, mire, le explico. De repente es importante que haga la explicación detallada para que se tenga en cuenta o quizás en el tema de sus bases o en otro proceso más adelante se considere. El caso de los institutos de educación superior tecnológico público, en su mayoría, el personal que trabaja es de tipo contrato. Los contratos por el Ministerio de Educación, en este caso, incluyen desde marzo hasta diciembre. 31 de diciembre termina nuestro contrato y eso se convoca pues todos los años. Pero en este caso, por ejemplo, mi institución tiene un desafío que es lograr por un problema que tenemos la mayoría de institutos públicos en el Perú, que es el proceso de licenciamiento institucional, que incluye muchos componentes. Dentro de ellos incluso exige que haya un equipo de investigación e innovación. Trabajan documentos de gestión, estamos en el proceso de presentarnos al licenciamiento, contamos con el equipo, laboratorios, ¿no? Pero específicamente es que bajo estas condiciones, ¿no? Digamos, tenemos que conformar un equipo de tantos integrantes, ¿no? Que pueden ser sujetos a renovación, según leí las bases, hasta el 50%, creo, ¿no? Del equipo. ¿No? En este caso. Entonces, en prioridad, considerando estas bases, podría considerar al equipo de postulación a los tres docentes que tienen el contrato de estable, o sea, son nombrados en la institución, ¿no? Y adicionar, pues, a los docentes contratados, ¿no? Pero los docentes que precisamente tenemos las capacidades de innovación somos los docentes contratados, que hemos llevado, pues, conducimos unidades. Dentro de la institución, que son, por ejemplo, tenemos unidad de calidad, tenemos unidad de investigación, todos ellos somos contratados, ¿no? Entonces, precisamente ahí viene el desafío, dentro del desafío, ¿no? ¿Cómo encajamos para poder lograr presentarnos, ¿no? Considerando esas restricciones. Quizás en un futuro se pueda considerar dentro de alguna convocatoria pública para este tipo de entidades que en su mayoría pues no todos tienen esas condiciones, ¿no? Y no están sujetos a estos regímenes que acaba de mencionar, que son estos tres regímenes, los cuales nosotros tenemos otro régimen, ¿no? Que es un contrato directo con un ministerio, ¿no? Sí, Entonces, totalmente de acuerdo, María Cecilia. ayudaría saber la cronología, o sea, el cronograma del proceso en cuanto a la implementación de la solución, ¿no? Por ejemplo, si la implementación de la solución, la prestación de nuestro servicio se da dentro de los periodos de nuestro contrato, no habría problema, ¿no? Entonces, eso no sé si ya dentro de las bases se han considerado estos detalles, ¿no? Sí. Porque eso nos ayudaría a saber. María Cecilia, para comentarte un poco, que puedan también tener más luces del proceso. Toda la fase 1 de este concurso, ¿no? Implica tanto la etapa de selección como luego la etapa del programa de entrenamiento, la cual se va a ejecutar dentro de los 60 días posteriores a la publicación de los resultados, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera etapa.
La siguiente etapa o la fase 2 se va a ejecutar en un plazo de hasta, acá lo tenemos, me parece que son 12, 15 meses, ¿no? Desde, digamos, lo que sería el inicio de la fase 2. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 18 meses, quizás un poquito más, ¿no? Entre las fechas que vamos a tener también, sacaremos las bases para la fase 2 y se establecerán las fechas, pero este, digamos, es el tiempo más o menos aproximado que se está dando. Entonces, estamos hablando de un poco más de un año, ¿no? Que se va a ejecutar todas las actividades del concurso. Y lo que nos piden es que el equipo técnico participe en ambas fases del concurso y que en el caso de que se reemplace, ¿no? Podrá ser, como dicen las bases, hasta máximo el 50% del equipo durante la ejecución de todo el concurso, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando que si en algún momento estas personas que tienen un contrato que culmina, ¿no? Vamos a tener que hablar de un reemplazo y luego de otro reemplazo para la siguiente parte. Entonces ahí ya estaríamos pasando, digamos, de ese 50%. O sea, nosotros entendemos completamente los diferentes tipos de contrataciones que tenemos en el Estado. Pero también este requisito no responde a la necesidad de contar con, digamos, el equipo que va a participar en todo el proceso, ¿no? Ya que acá estamos hablando además de que hay mucha inversión detrás, no solamente en un tema monetario, porque acá recuerden que va a haber tiempo que va a invertir el equipo técnico, hay un compromiso de la entidad además de participar, entonces la idea es que esto pueda tener un resultado tangible al final del concurso, ¿no? Igual, por supuesto que, digamos, siempre hay espacios para ir mejorando y poder ajustando y esperemos contar con una siguiente edición del concurso ya con algunas lecciones aprendidas también. Bien, tenemos dos consultas más antes de pasar a revisar el llenado del formulario. Nos dice Carla, uy, a ver, vamos. ¿Es válido también en vez de un laboratorio un comité de innovación pública? Si ustedes tienen un comité que han conformado, lo pueden colocar, sí, esa información nos va a aportar, digamos, un poco más de luces sobre esta capacidad institucional, así que no hay ningún problema. Por otro lado, consulta, ¿en procesos de mejora o actividades en el tema de innovación específicamente? Bien, como comentábamos hace un momento, María, acá sobre todo nos interesa ver, en esta sección nos interesa ver la capacidad que tiene la entidad sobre el uso de algunas herramientas. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Lo hemos colocado desde dos caminos. Uno es ver si tienen alguna unidad, equipo, laboratorio de innovación, ¿no? O si es que han realizado algunos procesos de mejora, capacitaciones, actividades, ¿no? No necesariamente en innovación, ojo, ¿no? Sino procesos de mejora, puede ser de manera general, ¿no? Si tienen capacitaciones también en algunos temas de innovación, de mejora. Esto, como les mencionaba, esta parte está enfocada en ver esa capacidad institucional y el uso de algunas herramientas, ¿no? Entonces, la información que puedan tener, les invitamos a que lo coloquen. En el caso de la sección de procesos de mejora, también nos pide colocar hasta tres de estos procesos o capacitaciones, ¿no? Tomando en cuenta los más recientes. Así que tenemos la opción de colocar hasta tres procesos de mejora o actividades. Bien, por otro lado, nos dice, ¿no? Con las consultas de los compañeros, el problema público, se está diciendo que puede ser problemáticas internas de la entidad, como también problemas de nuestras poblaciones objetivo que necesitamos atender de otra manera o con propuestas innovadoras. Sí, en realidad el problema público, ¿no? Se basa en que este problema va a afectar a una población y es un tema que está dentro del ámbito de acción de una entidad pública. Entonces, bien, como le comentaba hace un momento, nos consultaban, si tenemos algún problema interno identificado, que lógicamente va a terminar repercutiendo en la población, ¿no? Esto también se convierte en un problema público.
Sin embargo, sí es muy importante que pueda ver toda la información de sustento y el detalle como nos pide un formulario, donde ustedes nos puedan indicar, por ejemplo, cuál es la población afectada, cuáles son los posibles impactos, qué otras experiencias se tienen, entre otros temas, ¿no? Acá tenemos otra consulta, nos dicen, ¿sugiero alguna posibilidad de concursos a institutos de educación superior tecnológico en el marco del licenciamiento, ya que es una política pública urgente de atender? Correcto, María Cecilia, sí, estamos tomando nota ahí de las sugerencias que nos están haciendo para ver cómo trabajamos, esperemos, en un diseño de una segunda edición del concurso. Estaremos atentos también para ver cómo los podemos apoyar. Bien, voy a tomarme unos minutos más a través de Minedu con su laboratorio de innovación. Sí, tenemos ahí varias posibilidades. Bien, nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejar pasar que puedan ver y familiarizarse con la. A ver, acá estamos. Para que ustedes puedan ver el formulario. Bien. Como les mencionaba, para el formulario podemos ingresar por la página web de ProInnova, te vamos al concurso de desafíos públicos de innovación y ahí nos aparece en la parte superior un botón que nos dice postula aquí, ¿no? Entonces, a partir de que le damos clic al botón, directamente nos va a llevar al sistema en línea, podemos crear ahí nuestro usuario y continuamos con la creación y llenado del formulario. Voy a compartir ahora esta pantalla que es un formulario de prueba, ¿no? Pero la interfaz es similar a esta. Ustedes cuando ingresen van a estar en una interfaz, en una ventana de este tipo. Simplemente le damos acá en crear nuevo y buscamos nuestro concurso, ¿no? Al que queremos postular. En este caso, uy, ya lo perdí, perdón. ¿Qué es desafíos públicos de innovación? A ver, un momento. Volver a ingresar. Recuerden que el llenado del formulario lo realiza el coordinador del equipo técnico. Es el encargado de llenar toda la información, de enviar la postulación y la carta, adjuntará también la carta de presentación que estará firmada por la máxima autoridad política o la máxima autoridad legal o la máxima autoridad administrativa de la entidad. Bien. Vamos a llegar a esta interfaz, vamos al sistema en línea, postulante, mis proyectos y acá ponemos crear un nuevo concurso. Aquí es donde vamos y buscamos desafíos públicos de innovación Perú, le damos a postular. Nos indica que la fecha máxima para el envío de la postulación es el 15 de octubre, no se olviden. Y para iniciar la postulación tenemos acá este cuadro en celeste que nos dice, ¿desea postular este concurso? Sí, deseo postular y nos pide acá la información del RUC de la entidad, ¿no? En este caso vamos a colocar el RUC de ProInnovate. Completamos acá, revisamos estas preguntas, ¿no? Nos enteramos por las redes sociales. ¿Qué nos motiva a postular este concurso? Bueno, vamos a poner asistencia técnica y luego continuar. Nos sale este cuadrito, acá está. Recuerde que para este concurso, ¿no? Participan las entidades como ministerios, programas, organismos públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales. Le damos que sí.
y se crea con esto nuestro formulario. Bien, acá tenemos alguna información general, ¿no? Un nombre del equipo técnico, este es un nombre referencial, ¿no? Que puede ser referente a la entidad, referente a la problemática. Acá colocamos algunas palabras claves también que nos permitan poder identificar rápidamente el problema y luego la localización del proyecto, ¿no? ¿Dónde se está realizando o dónde está localizado nuestro problema público? Quizás si es algo más general, que nos colocan acá dónde está localizada la entidad. Ahí Esta en es la este información. caso una consulta en localización Sí. del proyecto. Cuando se presenta un problema no necesariamente puede estar localizado, o sea, es de manera general. ¿Cómo lo podríamos llenar esa parte? Sí, Diana, como mencionaba, en los casos de que tengan que, digamos, no haya una localización específica o tengan Específica, ajá. diferentes localizaciones, acá pongan simplemente de referencia dónde está localizada la entidad. La entidad, en nuestro Correcto. caso, como programa, tenemos de la sede central y de las sedes a nivel territorial, pero podríamos poner el de la sede central. Claro, la entidad que Ya. está enviando acá la postulación. Chévere, ya. Muchísimas gracias. No, de nada, Diana. Acá tenemos también la información de la entidad, ¿no? Perdón, para empezar a llenar, le damos clic simplemente acá en el lapicito para poder editar. Por ejemplo, acá cuando bajamos a los datos de la entidad, bueno, acá ya nos aparece, ¿no? El nombre de nuestra entidad, seleccionamos qué tipo de entidad somos. Acá donde nos dice tamaño de empresa, simplemente no definido no aplica porque no somos una empresa. Nos piden datos de la dirección, teléfono, la fecha de constitución de la entidad, fecha de inicio de actividades. Acá también, bueno, por default nos aparece el CIU, simplemente se le pone actividades de administración pública en general. Nuevamente la información general de la entidad y acá teníamos justo la consulta, ¿no? Esta sección es donde nos pide información sobre si tenemos algún laboratorio, unidad de equipo de innovación u otro similar, ¿no? Que ahí por ahí teníamos un ejemplo, colocamos sí o no en el caso que corresponda. En el caso de haber marcado el nombre, colocamos, perdón, en el caso de haber marcado sí, colocamos el nombre de este equipo y también colocamos el número de integrantes que tenga. También por otro lado tenemos, ¿no? Has realizado algunos procesos de mejora, uso de metodologías de innovación, procesos de innovación previamente. Acá seleccionamos sí o no. Y en caso de que hayamos seleccionado sí, ¿no? Acá le damos grabar al finalizar. Acá, ¿no? Nos va, bueno, en este caso nos va a aparecer que falta, nos sale esta alerta, pero vamos a, para continuar. Le dimos que sí tenemos procesos de mejora, entonces pasamos acá al punto siguiente, ¿no? En caso de haber marcado sí, listar los procesos de mejora e innovación, colocar estas tres experiencias tomando en cuenta las más relevantes y las más recientes. Entonces acá le damos a nuevo y podemos colocar el nombre del proceso, metodología, actividad, cuáles han sido los principales logros, algo bien chiquito, y en qué año se realizó este proceso, actividad, metodología, ¿no? Igual le damos a grabar y como les comentaba, podemos colocar hasta tres procesos. Siguiendo, acá nos pide los datos del representante legal o la máxima autoridad política o la máxima autoridad administrativa de la entidad solicitante, que es la misma que va a firmar nuestro anexo número uno. Acá simplemente nos va a pedir, por ejemplo, el documento. No, vamos a colocar de referencia el número de mi documento. Nos arrojará la información, completamos en el caso de que falte alguna información, le damos a grabar y se guardará la información y con eso se nos apertura el enlace acá donde tenemos que colocar el documento que acredite que esta persona antes especificada cuenta con la facultad para hacer el representante legal o máxima autoridad política o máxima autoridad administrativa, Ahí, ¿no? acá Acá. podríamos colocar su resolución Correcto, que lo Diana. designa. Okay. Correcto. Acá podemos colocar documentos como las resoluciones o si es que el cargo por funciones ejerce como alguna de estas autoridades o en todo caso, si tuviera una delegación específica, colocarlo acá, este documento, ¿no? Para que nosotros podamos corroborar. Acá se
Claro, acá, bueno, en este momento no nos permite, pero se abre una ventana donde nos permite buscar un documento y adjuntarlo, ¿no? En formato PDF de preferencia. Luego también tenemos el espacio para la carta de presentación de la entidad, ¿no? Que es de acuerdo con el anexo 1, que se encuentra en la página del concurso, está junto con las bases. Acá, como pueden ver, nos va a ver la opción para que podamos buscar entre nuestros archivos y le damos a grabar, ¿no? Y aquí adjuntamos la carta número 1 de acuerdo al anexo, la carta, perdón, de acuerdo al anexo número 1. Los anexos se encuentran en formato Word, así que les facilita también el llenado de estos anexos. Acá vamos a colocar la información del coordinador general del proyecto, ¿no? Nos pide una serie de datos, entre ellos el cargo en el que tiene, ¿no? Recuerden que el coordinador deberá tener un cargo de jefe, un cargo jefatural, para que apoye en todo el proceso de realización de la de todo el concurso y algunos otros temas para poder contactarlo, como el correo, teléfono, ¿no? Y finalmente se nos apertura también este campo para adjuntar el CV del coordinador general, que está también en nuestros anexos, es el anexo número 2, donde pedimos información básica sobre el CV del equipo técnico. Andrea, una consulta antes que pases al siguiente punto. Cuando dice porcentaje de dedicación, nosotros estamos llenando ya la información, pero ¿qué le pondríamos acá? Ok, acá el porcentaje de dedicación lo que se Ajá. pide es que pueda poner la dedicación que le va a dar al trabajo, perdón, vamos a poner solamente para habilitarlo, O sea, al proyecto, el al porcentaje de proyecto. dedicación. Ajá, tenemos como mínimo que va a haber un 70% de Ya. dedicación o 100%, ¿no? Acá obviamente, como va a ser el coordinador del equipo, va a estar Ajá. bastante involucrado en las actividades. Y ya, pero eso no, o sea, podríamos poner de 70 a 100, Correcto, sí. Ustedes pueden esa seleccionar disposición. 70, Ya, sí. perfecto, gracias. Sí. Continuando acá, tenemos los datos del equipo técnico, ¿no? Que es muy similar también al coordinador. Acá se nos apertura la opción, igual seleccionamos el documento, colocamos el DNI de la persona y nos va a aperturar esta información, ¿no? Nos piden diferente información de contacto también del equipo técnico, la especialidad. La experiencia. En este punto es muy importante que podamos colocar la experiencia que acá nos detalla. Vemos esta campanita y si nos vamos al final nos dicen, ¿no? Indicar la experiencia relevante para los siguientes conocimientos. Por ejemplo, acá qué podemos colocar. Si la persona tiene conocimientos en innovación, investigación social, diseño de servicios, ciencias del comportamiento, diseño de procesos, gestión pública, experiencia de usuarios, diseño gráfico, ciencia de datos, tecnologías de la información, gestión del campo. Entonces, acá hemos puesto una serie de conocimientos que son muy importantes para el desarrollo de proyectos de innovación. Lo esperado es que las personas participantes puedan tener uno o alguno de estos conocimientos, ya sea por alguna capacitación, algún estudio o por su experiencia profesional también, ¿no? Entonces sería importante que ustedes nos puedan colocar alguno de estos conocimientos. Acá simplemente se redacta el conocimiento que se tuviera, ¿no? Igual nos colocan la oficina, el área al que pertenece, cuál es el régimen laboral, digamos, el que está sujeto con la entidad. Y acá rol en el equipo técnico. Acá esta ha sido también una consulta frecuente. Acá lo que les pedimos es que ustedes que están presentando su postulación, están organizando su equipo, nos puedan comentar esta persona qué rol va a tener, ¿no? Esto es totalmente libre. Ustedes nos pueden colocar, por ejemplo, esta persona va a tener un rol de el innovador en el equipo, va a tener un rol de investigador, va a tener un rol de estadístico, ¿no? O va a tener un rol, no sé, en algunos casos puede hacer algún tipo de apoyo. Este rol es un tema referencial que lo dejamos ya al tipo de organización que ustedes puedan poner. Si en algún caso el rol coincide con alguna de las experiencias relevantes, se puede colocar también, ¿no? Que va a tener un rol, por ejemplo, de investigador social, de diseñador de servicios. No hay ningún problema. Esto es un poco para ver simplemente cómo se están organizando ustedes. Esto es libre a la entidad. Bien. Todo esto concluye en la sección A del formulario. Acá me parece, a ver, quiero, antes de continuar,
tenemos un par de consultas. A ver, ¿se puede sustentar al representante legal con una resolución y delegación de facultades y o con la ficha RUC de la entidad en la que figura datos del representante legal? Correcto, Iris, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran ustedes la ficha RUC, ¿dónde están los datos del representante legal actualizado? Ese lo pueden sustentar. Ese es el documento que nos vienen a adjuntar. O en todo caso, si hubiera alguna delegación de facultades también. Nos colocan ahí, obviamente, el documento con el cual se ha delegado de facultades a esta persona. Luego, ¿debo tener un anexo 1 por cada equipo técnico? Correcto, Mercedes, ¿no? En el caso de que, como les comentábamos, una entidad puede presentar más de una postulación, pero cada postulación deberá tener un equipo técnico diferente. Entonces, eso implica que esta autoridad presente a cada equipo técnico. Por lo tanto, va a tener el anexo 1, se adjunta con cada postulación, por ende, con cada equipo técnico, ¿no? ¿El coordinador puede ser el mismo para varios problemas públicos? El coordinador, a ver, como les mencionaba, en una postulación podemos presentar hasta 3 problemas públicos. Esa postulación va a estar acompañada de un equipo técnico liderado por un coordinador, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un coordinador, un equipo técnico para los 3 problemas que se postulan. En caso la entidad enviara otra postulación donde puede poner hasta otros 3 problemas, tendrá que ser un nuevo equipo técnico y por ende un nuevo coordinador. Entonces, dependerá de la postulación, ¿no? Entonces, no tanto del problema público, sino de la postulación. Andrea, una última consulta. Sí, con Diana. respecto a esto, nosotros ya hemos ido avanzando el registro de esta información, pero tenemos un detalle. Bueno, somos un equipo de 5, yo formo parte del equipo, pero yo he sido la que ha registrado, más no el coordinador. Yo formo parte del equipo porque mi coordinador es mi jefatura. Entonces, ¿ahí tendría que volver a generar un nuevo registro o puedo continuar con ello? Ya, no, ahí en este caso, Diana, sí te pediría que se cree el usuario desde el coordinador. Ok, Sí, ya. entonces, Pero como toda la todavía no le he información dado. Sí, toda la Ajá. información que se ha avanzado, hay que Lo volco para el copiarla a otro la lado. otra. Ya, Sí, perfecto, sí, perfecto. sí, sí. Ya, listo, gracias, Andrea. No, de nada, Diana. A ver, tenemos 2 consultas más. ¿Cuál es la cantidad máxima de postulaciones por entidad? No hay una cantidad máxima de postulaciones, ¿no? Así que pueden enviar más de una, así que dependerá un poco de la entidad, ¿no? Y que envíe, obviamente, cumpliendo con todos los requisitos. Dice Mercedes, entonces, ¿debo hacer 3 registros aunque se repitan datos de la entidad? En el caso de que vayas a presentar 3 postulaciones, ¿no? Tendría que, bueno, son 3 postulaciones distintas, ¿no? No sé si te refieres, Mercedes, a 3 registros de los problemas o de las postulaciones. Si no, vamos con la sección B, quizás acá esto se aclare un poquito más, si no, regresamos sobre esa consulta, no te preocupes. Bien, una vez que hemos terminado de llenar la sección A, que está, digamos, todos los datos de la entidad y del equipo, pasamos a la sección B, que es donde vamos a colocar la información del problema. Entonces, acá como pueden ver, están estas 6 secciones que veíamos en la presentación y el número de problemática. Entonces, para poder llenar información acá, le damos clic al lapicito y acá nos recuerda, ¿no? Se debe adjuntar un documento para la verificación. Por ejemplo, llenamos acá, le damos a nuevo y nos aparece el campo, ¿no? Número de problemática, podemos colocar hasta 3 problemáticas, 3 problemas públicos, seleccionamos esta nuestra problemática 1, voy a llenar así solamente para ir avanzando. Estos campos nos permiten incluir hasta 3.000 caracteres, ¿no? Es decir, entre palabras, espacios y signos de puntuación, se logran 3.000 caracteres que hacen aproximadamente 200 palabras. En el primer lugar, colocamos todo lo que es las características de la problemática, la descripción inicial, la población afectada, territorio, entre otros. Luego tenemos toda la información del impacto, es decir, magnitud del problema, potenciales beneficios,
entre otros. Acá colocamos información de sustento que tenemos de la problemática descrita, ¿no? Podemos colocar si tenemos, no sé, alguna encuesta, ¿no? Alguna información estadística en particular o qué otra información de sustento tenemos. Ojo, esta información de sustento luego la tenemos que adjuntar, ¿no? Tenemos que adjuntar el documento donde indiquemos, acá está toda esta información que he mencionado acá. Entonces, en este campo podemos simplemente nombrar la información, ¿no? Dar la información, bueno, cuento con una estadística que me indica, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del problema que está en el documento tal? Luego acá colocamos información sobre las experiencias previas, igual acá nos da hasta 3.000 caracteres, es una descripción un poco de qué temas de atención previamente se tuvieron para solucionar este problema o experiencias similares. Luego nos piden el documento que indica que la entidad cuenta con las facultades para atender el problema, acá también luego vamos a tener que adjuntarlo. Y por otro lado, ¿qué otros documentos demuestran la prioridad de la problemática? ¿No? Hablábamos de las metas, planes, políticas. Y al final también los adjuntamos. Vamos a acá simplemente ponerlo de referencia para que nos deje avanzar y mostrarles cómo se realiza, ¿no? Una vez que hemos llenado, obviamente, toda esta información, le damos a grabar y ya tenemos la problemática número uno. Luego, acá cerramos. Y a continuación nos va a poner, nos va a pedir acá que adjuntemos los documentos. Como pueden ver acá, todos los que tienen un clip al final son los documentos que se tienen que adjuntar. En primer lugar tenemos la información de sustento, data, ¿no? Vamos acá, seleccionamos el archivo que tengamos en la computadora. No, acá no vamos a continuar. Pero sí, acá tenemos una solicitud, ¿no? El archivo debe estar en PDF, ¿no? Acá hay un peso máximo que se le otorga para el archivo. En caso que desee editar un archivo que haya adjuntado previamente, lo que se tiene que hacer es adjuntar un nuevo archivo para reemplazar el anterior. Y acá, muy importante, que es incluir el nombre del archivo a qué problemática pertenece su documento. Por ejemplo, ¿no? Podemos poner acá prioridad 1, problemática 1, guión y nombre del documento. Esto para poder identificar a cuál de las problemáticas está otorgando el sustento, en caso de que tengamos más de una. Lo mismo sucede con los siguientes documentos adjuntos. Entonces, recordemos que la información que se debe adjuntar es todo lo referido a información de sustento. Estamos hablando de la data, ¿no? De la estadística. Luego, los documentos que indican competencias de la entidad y otros documentos que indiquen prioridad. Esos son los tres documentos que al final de colocar la información del problema se tienen que adjuntar en esta sección. En caso de que tengamos una sola problemática, completamos esta sección o si no, si desean, como les mostraba acá, podemos adjuntar hasta tres problemas, ¿no? Acá me abre la posibilidad de adjuntar uno más, ¿no? La problemática 2 y también voy a poder juntar hasta una problemática 3. Entonces, como pueden ver, dentro de esta postulación puedo colocar información hasta de 3 problemas. Esta postulación va a estar acompañada por un equipo técnico, ¿no? Que tendrá obviamente que presentar también su carta de presentación firmada por la autoridad de la entidad. Entonces, por cada postulación, dentro de una postulación puedo colocar hasta 3 problemas y esto está acompañado de un equipo técnico. Si tenemos otra postulación, tendrá que ser un nuevo equipo técnico que podrá colocar información de hasta otros 3 problemas. Bien, finalmente en la sección C tenemos que adjuntar el anexo 3, que es una lista de chequeo de requisitos legales y compromisos, que es como un pequeño checklist que lo van a encontrar también en formato Word en el anexo 3. Al final de llenar estas 3 secciones, podemos darle acá también a este botón que dice verificar, que nos podrá decir cómo va nuestro avance. Acá tenemos un cuadrito que nos marca el porcentaje de avance y si es que nos faltó algún documento, alguna sección por llenar antes de enviar. Finalmente, cuando terminemos de llenar toda nuestra verificación, nos diga el 100%, llenamos la encuesta de satisfacción, que son un par de preguntitas muy rápidas, y ya le damos clic al botón enviar
con lo cual nos va a llegar un correo de confirmación del envío de su postulación. Entonces, a ver, ahí no sé si eso pudo absorber la consulta sobre el envío de postulaciones. Acá tenemos una consulta más que nos dice, la información de sustento debe contar con la firma del coordinador del proyecto. Me refiero al documento que se junta. No, la información de sustento no debe contar con ninguna firma en particular, pero sí lo que se espera es que, digamos, sea información, ¿cómo explicar? O sea, digamos, si es simplemente un documento escrito con palabras, pues no nos da mayor luz, ¿no? Sino que nos van a decir, bueno, en tal informe o en tal reporte, ¿no? Esta es la estadística, digamos, que ha salido, o esta es la información. O sea, es importante que acá, como les decía, estamos hablando de un problema con un diagnóstico previo, ¿no? Que haya habido estudios previos sobre el problema, entonces ya hay información sobre ello, no simplemente que, digamos, redactemos en base a ideas, sino que haya un sustento detrás. Pero no necesariamente debe estar acompañado de una firma, pero sí que sean documentos de sustento, válidos, ¿no? No, base no de siempre. datos podría servir ahí, Andrea. Correcto, Una Diana. base de datos, Se ¿no? pueden En la aceptar cual base de sostiene. datos. Ok. Sí. Tenemos otra consulta de Mercedes. Adelante, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Mercedes. Allá. Es con respecto a la postulación y los problemas. Una postulación puede tener un problema y por ende el anexo 1 donde se presenta el equipo que va a resolver el problema es único, ¿no? Los 4 o 6 participantes. Pero si yo tengo una postulación, 3 problemas, ¿estos 3 problemas deben tener su equipo específico o es que el equipo que se presentó en el anexo 1 cuando se inició la postulación o la inscripción va a abordar los 3 problemas? ¿Cómo Claro, es? en el caso de la postulación, ese equipo va a trabajar, digamos, con los 3 problemas que se han presentado, ¿no? Ahí, obviamente, en el programa de entrenamiento se podrán priorizar, digamos, cuál es la problemática que se va a abordar, pero va a ser el equipo el que va a acompañar. Ahora, si en caso, digamos, los tres problemas que han identificado son totalmente diferentes y requieren que sea atendido por un equipo totalmente diferente, lo que tendrían que hacer sería enviar otra postulación. Ah, ya, justo a eso me refería con mi pregunta anterior. Si Okay. son 3 problemas de naturaleza y que abordan objetivos y alcances diferentes, tendrían que ser 3 postulaciones y habría que hacer un anexo 1 presentando el equipo por cada, por cada problema, porque finalmente voy a hacer 3 postulaciones, ¿no? Un anexo 1, y ahí es donde decía que en el registro de los datos de la entidad voy a tener que repetir, ¿no? Repetir lo mismo que hice en el primer registro, en el segundo y así los 3 que mande. Claro, o sea, si es una entidad que va a presentar más de 3 postulaciones, sí, ¿no? Tendremos ahí 3 repetidos de la misma entidad. Pero claro, el equipo técnico va a ser distinto, el problema va a ser distinto, ¿no? Los sustentos van a ser distintos. Pero no habría problema porque una entidad puede presentar más de una postulación. Ah, ya. Chévere. Chévere. Esa era mi pregunta. Gracias. Ah, perfecto. Perfecto, Mercedes. Muchas gracias. Tenemos, a ver, otra consulta, María Rosario. ¿Una base de datos es solo un archivo de la información o es una base con análisis de los datos? Claro, acá, a ver, dentro de la sección de información de sustento, ¿no? Por ejemplo, ustedes nos pueden poner, yo estoy diciendo que este problema afecta al 50% de la población. Entonces, ese número, ¿no? Del 50% estará sustentado, obviamente, en una base de datos. Entonces, ahí, claro, lo que se espera es que la base de datos nos pueda indicar ese número, ese 50%. Ahora, si tienen una base de datos, digamos, que está totalmente
sin ningún trabajo, donde nosotros no podamos ver ese número que nos han indicado, no vamos a poder hacer el cruce de información, ¿no? Cuando hablamos de base de datos, usualmente estas bases tienen un análisis, ¿no? Viene con alguna conclusión sobre ello. Entonces, sí, se sustenta en una base de datos, pero tendríamos que ver precisamente lo que nos están indicando. El número que ustedes nos están indicando se tendría que ver en la base de datos, ¿no? No vamos a poder explorar o hacer una corrida de la base de datos porque el tiempo para evaluarlos es muy corto. Entonces, sí tendrían que colocar algo que nos ayude en el momento de la evaluación, ver que efectivamente ese número está sustentado en la información estadística, ¿no? Claro, las fuentes que puedan tener. Acá es importante que cuando pensemos en todos los sustentos del problema público, es que ustedes nos puedan mostrar la problemática, ¿no? Nosotros no vamos a ser, lógicamente, especialistas en los temas, sino son ustedes los expertos, pero ustedes serán los que nos van a exponer el problema que quieren trabajar. Entonces, toda la información que puedan poner de sustento para entender bien la problemática que se va a abordar nos ayuda para poder entender el fin de la postulación, ¿no? Y el tema que quieren abordar. Entonces, miremoslo un poco también por ahí para hacer la postulación. Bien, sé que nos hemos extendido unos minutos, pero igual no sé si hay alguna otra consulta adicional, sino para cerrar la sesión, ya que nos hemos extendido unos minutitos. Igual tienen el correo que es desafiospublicos@proinnovate.gob.pe. Para realizar las consultas que tuvieran, las preguntas, ahí les he enviado por el chat, desafiospublicos@proinnovate.gob.pe. Mediante ese correo nos pueden hacer llegar sus dudas, consultas que vayan surgiendo para el llenado de esta postulación. Y nuevamente quiero recordarles y pedirles que nos envíen la postulación con tiempo, ya que el sistema se va a cerrar de manera automática. Ha pasado muchas veces que por ahí están a las 12 y 59 tratando de adjuntar el último anexo y llegó la una, se cerró el sistema y ya lamentablemente no se puede manipular de ninguna manera el sistema. Entonces no se va a poder completar la información. Entonces por eso sí les pido que tengan ahí este cuidado y ojito con la hora límite para enviar la postulación. Entonces, bueno, de mi parte nada más les dejo el correo para las consultas. Al finalizar la sesión, sí se envía el video de este webinar, ¿no? A todos los que han ingresado y nos han dejado su correo, se les va a hacer llegar el video que está también en la plataforma se va a subir a la plataforma de YouTube de ProInnovate para que puedan revisar por ahí algunos datos que quedaron pendientes. Bien. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Por favor, anímense para enviar sus postulaciones pronto. Esta es una excelente oportunidad para hacer realidad esas ideas innovadoras que tenemos en las entidades públicas. Entonces, muchas gracias y si desean, nos vemos mañana también en la sesión de preguntas y respuestas a las 10 de la mañana. Sí. Buenos Gracias, días con gracias todos. Andrea. Hasta luego. Gracias. Gracias.